Y creo que vamos a reaccionar al Surviving 24 Hours on a Desert Island de MrBeast. Es un vídeo de hace 3 años, o sea que a lo mejor hemos perdido calidad en su contenido y toda esa movida, pero yo creo que merece mucho la pena, porque se les ve con panza, y además se les ve con cobrar 1000 euros al mes, es decir, ser un 1000-eurista. Dime por favor que puedo... Aquí, sí, hermano. Это дикий, абсолютно необитаемый остров, и мы собираемся провести здесь... De verdad, MrBeast, el hecho de que tenga que pagar a cada uno de los dobladores en plan como 20 pavos, me parece una locura. Vamos a volver a empezar. Esta es una isla desierta con 0 habitantes y pasaremos 24 horas aquí. Yo, ¿qué os llevaríais vosotros a una isla desierta por 24 horas? Yo, en lo personal, me llevaría una puta. Voy a nadar. Oigan, parece un dorito. Hablando de doritos, trajimos provisiones. Bien, primero esta. A ver, 24 horas en realidad se pueden pasar comiéndose una barra de pan y ya está. Y te pones a dormir durante todo el día, pero supongo que lo van a hacer un poco más interesante, ¿no? Porque, no sé, van a hacer alguna movida loca o algo. A lo mejor ni siquiera pueden dormir. Easy Bake de Barbie. Este tienen horno, cabrón, lo tienen en modo fácil. Fortnite, porque las islas desiertas son muy solitarias. ¿Qué trajiste, vale, Chandler? Objeto pesado. Y todo lo demás son tiendas, sillas... Si no te mueves, pues se pasa fácil. Exacto. ¿Mamás se han cargado todas las bolsas a la vez? Buah, hombre, eso por lo menos, chaval. Estás tú que me hago 20 viajes. Bien, chicos, los botes se fueron y no volverán hasta mañana. Pero habéis visto... ¡Holo! Vale, otra cosa movida. No, perdón, no voy a hablar tanto, pero esta isla ha dejado de ser desierta. Antes era desierta, ahora ya no es desierta. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Maldito Colón. Solo falta que robe el oro, total. Cuestión que esto ya no es una isla desierta. Pueden dejar de llevarse todo el camping de batalla. Es que encima se han llevado a 3 personas que les van a estar grabando todo el rato. No volverán hasta mañana. No tenemos conexión, es una isla desierta. Mola. No dejen que alguien muera. Tengo que hacer pipí y ustedes pongan las tiendas. Pondré la mejor tienda que hayas visto. Bueno, Chandler, ¿pones la mía? Pones la bien. Están por allá, como decía. Hay un cofre lleno de dinero. Oh. Encontraremos un lugar para enterrarlo, pero no sé en dónde. No quiero que ellos vean, están por ahí. ¿Y si jugamos a las escondidas? Pero yo voy a enterrar. Porque este hombre le regala a sus amigos 3.000 euros en plan por la cara. Gente, chicos, vamos a hacer un juego. Voy a regalaros 3.000 euros, mi sueldo mensual. ¿El tesoro? Bueno, mis amigos isleños, quiero jugar al escondite rápido. Necesito que se formen aquí, ¿ok? Dejen lo que hacen, vayan hacia el agua y miren hacia allá. Y si alguien hace trampa, nunca más competirán en un reto hasta que se mueran. ¿Pero soy inmortal? No creerán que esté en medio del campamento. Haré un hoyo de broma. A ver, de broma. Está cerca del campamento. No quiero que busquen aquí. Creerán que está más lejos. Supongo. Bien, chicos, les mentí. Ya pueden girar. Te ibas a enterrar, pero no pudiste. No, enterré un tesoro. Hay $10,000 en algún sitio. Es broma, les mentí. No son $10,000, son 3,000. Vamos, $3,000 en billetes de $1. Toma. Hombre, yo personalmente me podría buscar como loco. Más busquen, más huellas dejarán y será difícil. Te veo, Chandler. Conozco a Jimmy y a su flojera. No le gusta ir lejos y por eso fue muy lejos. ¡Me voy a Europa! Yo seguiré a Chris y lo empujaré cuando lo encuentre para llevármelo. ¡Qué hijo de puta! Color de piel humilde. Yo voy a poner mi tienda, voy a cenar y esta noche lo encontraré. Instalemos el campo. Todos le creeremos. ¿Tu tienda? Tardé mucho tiempo. Tírala, porque no filmé eso. ¡No! Hacemos que el negocio de tiendas funcione. Siempre compramos muchas tiendas. El primer sí, de hecho, seguramente MrBeast haya hecho que un montón de empresas salgan adelante gracias a él por comprar las mierdas que vendan. Por ejemplo, chicos, voy a darle 28 Switch a 19.000 niños huérfanos o algo así. Nintendo dice, ¿dinero? Darla es quejarse. ¡Ah! Estoy molesto, porque existes. Tarek, no sé. ¿Tú sabes dónde está el tesoro, verdad? ¿Quieres negociar? No me conformo con la mitad, Chris. Yo me quedo con 200, solo quiero encontrarlo. ¿Solo quieres encontrarlo? Sí, le ofrecí 2.800. ¿Pueden superar eso, nerds? Ah, sí, ya lo encontré. Estás armando la tienda, te esfuerzas. Tengo todos los rangos. Fui es una buena scout, estrategia, en verdad. Fui un Boy Scout. ¿Me pedirán ayuda? Eso de Boy Scout nunca lo he entendido. Plan, ¿por qué serías un Boy Scout? En plan, ¿cómo que Boy? Y les voy a decir, atrape esa gaviota para ayudarte. Los que siguen a MrBeast actualmente entienden por qué he hecho la coña esa, pero cabe recalcar que todos los todas las coñas que voy a decir hoy son broma. En plan, no lo digo ni con intención de ofender ni nada, simplemente estoy haciendo por la coña. Tenemos hambre, ¿te apresuras? Bueno, tengo un problema, irá detrás de la tienda de Jake para bloquear al viento. Yo nunca supe hacer una de estas, tío. Buah, de hecho, la única vez que estuve en una, salí fatal, muy mal parado. Tenía más picaduras que piel de mosquito. Claro. Para una pista, eso era una incubadora de mosquitos. Está en este lado de la isla.
Yo, bueno, bastante grande igual, ¿eh? ¡Lo encontré! ¡Dustin! ¡Toma! Oye, Dustin, qué pena que estamos en una isla desierta porque nadie sabrá lo que pasará hasta las 9. Si Dustin lo encontró, debe dármelo a mí. Trataré de convencer a Josh de poner la tienda. ¡Mátenlo! Te daré $20. Wow. ¡Mátenlo! ¿Ganaste 3,000 y me das $20? Wow. Efectivamente. Okay, ¿quién me paga por la cama? ¿Qué tal si les doy $1,000? Cerramos sí, el trato. Sí, suena muy bien. Suena bien. Genial. En verdad es la polla, tío. Ojalá tener un amigo que me dé 1,000 pavos. Es broma, en plan. ¿O no? Me estoy frustrando, Tarek. Con palta. No puede ser. ¿Alguna vez Mr. Beast habrá hecho algún tipo de gira por LATAM? ¡Acabo de comprar Latinoamérica! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Deja de lastimarme! Cuando terminen, este vamos a pasear juntos. Me flipa. Ese hombre me flipa. E iré a nadar ahora. ¡Ve a nadar! ¡Disfruta! ¡Ole! ¡A nadar! Jimmy, te lanzaré esta GoPro. Jimmy. ¡Eso fue increíble! Bien, Chandler y yo iremos a bucear a ver si encontramos algo. A ver, es una isla desierta. Dios. Es así una buena coña, en verdad, me ha gustado. Hay otra isla por allá e iremos nadando a ella porque necesito contenido. Miren, hay un tiburón en el agua. Bueno, chicos, tenemos un largo viaje incierto. Necesita contenido. Es que, ¿ves? Hasta él sabe que este contenido es una mierda. Porque, o sea, pasarte 24 horas en una isla desierta es literalmente contenido nulo. Te vas a una isla a no hacer nada. Te pasan rápido, claro. Y más si tienes amigos y trabajadores, ¿no? Porque al fin y al cabo, este hombre de aquí a la izquierda está trabajando para él. ¡Soy un tiburón! ¡Chan, chan, 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 chan! Yo creo que se pasa rápido, tío. Chicos, la isla está por allá, sigamos. ¡Vamos! Ah, ¡todos súbanse a Jake! ¡Ya se te van! No cubro una mierda. Van a pisar una mantarraya y se van a cagar. ¡Tengo que seguir! ¿Ah? Yo. Me entró agua al ojo y casi muero. Oh. Sabían que el océano está al otro lado, ¿no? ¿De aquí? Hostia. Oh. Agua marrón, chavales. Podríamos nadar a Europa. Corro como Naruto. Total. En el agua. Let's go. Creo que esto es incluso la época en la que hubo lo de la Área 52. Eres como una lancha. ¡No pares! Que no abras los ojos, coño, que te quedas sin retina. La isla es por aquí. ¿Eso es un dron? Acaba de... Yo. Yo tengo un dron y me salpican el dron y les denuncio por acoso. ¡Sigamos nadando! ¿Podemos traer una tienda aquí? Tendremos que regresar. Magnífica la isla, una cosa. Oye, Jake, hazlo en cámara lenta. ¡Necesito goggles! Tarek, ¿qué dijiste? Fue como cámara lenta, ¿y qué? ¡Wow! ¡Woo! Chris, tienes que salir del agua para hacer una fogata y para comer hot dogs. ¡No quiero! ¿Junior? ¡Ah! Buen chico. Ahora da vueltas en el agua. ¡Joder! Contenido para adultos, señor. Dios. No me suelten sobre mí. Tiene abdominales de la espalda, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué estoy viendo? ¡Les dije que no lo hicieran! Subimos un dron para que vean qué tan pequeña es la isla. Se ve bastante pequeña. ¿Pequeña? ¿Qué? La isla se encoge. ¿Quién lo dice? La madre naturaleza. ¿Y esa quién es? Chicos, debemos migrar hacia no, allá. ¡No! ¡Haremos un foso! ¡No migraremos a ninguna parte! No creo que funcione. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Funciona! ¡Oh, funciona! Fosos. ¡Piscina! Chicos, acabar. Dios. ¡Protejan la aldea! Oh, no es una buena idea, tío. Cuando... Esto es una pésima idea. En cuanto te venga la marea alta por la noche y tal, todo esto se va al garete. O sea, se va bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y por mucho que tengas palas y polladas varias, se va a ir a la mierda. Increíble. Jake, salvaste tu tienda. Chandler, llévala al océano. Con eso me crecerá el trasero. Y tú lo dices. ¿Funciona? Así es. Ese es grande. Sobrevivimos. ¡Protegidos! Es que no, tío, no. No, 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 no. Esta mierda no aguanta nada. Sigan cavando. No va a aguantar nada, tío. Bien, el muro de este lado es seguro. Vayamos al este. Esa área de ahí mide como 1.5 metros. Está bien. Al siguiente punto está aquí. Ahí viene una grande. Ay, no. Es muy grande. ¡Miren eso! ¡Más! ¿Quién diría que hay agua en una isla? Es una porción de tierra, no de agua. Tú eres gilipollas. Podemos comer. Chandler, ¿ves lo que está pasando? Sí, que hicimos un gran trabajo. Y tenemos que comer. Sí, este hombre sabe. Este hombre sabe. Poca gente sabe como él. Yo tengo hambre a todas horas, la verdad. Y me siento identificado totalmente. Creo que merecemos comer.
No podemos hacer una fogata si la isla está inundada, Chandler. Piensa, Chandler. Por favor, ayuda. Muy bien, sostén esto. Ok. Y no lo pierdas. Ok. ¿Qué tienes en la mano? Cocaína. Hay comida. ¿Comida? Sí. Comida. ¿Qué hace? No dejen que la isla se hunda y les damos todos los hot dogs que quieran. Todos los hot dogs del mundo. Lo dudo. Las olas no quieren que coman hot dogs. Me cansé. ¿Quieres comida? ¿Comida? ¿Y agua? ¿O mejor comida? Bien, ¿y si tomamos agua primero? ¿Después comemos algo? Dustin, ¿puedes ir al otro lado de la muralla? Ok. El foso funcionó. 24 horas en una isla desierta, señores. Es la mejor idea que hemos tenido. Sí soportó la marea alta. Ahora iremos por comida, calentaremos unos hot dogs, será divertido. ¿Saben? Es algo arenoso. Y también hay mucha agua, y los pájaros hacen popó por todos lados. Escuché que te pareces a esos pájaros. ¿Eh? ¿De quién? ¿Quién lo dice? El hombre con piel de dudosa calidad. ¡Es broma! No, no era la frase, coño. Piel humilde. Un gigante. Ok. 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 El cuello. El cuello. ¿Qué tipo de... Yo de procedencia humilde. El culo de una... ¡Nadie es fuego! ¿Qué necesitas para hacer fuego? ¿Quieres que diga otra vez, no? Claro. Combustible. Ajá. Leña. Ajá. Y oxígeno. Y todos dijeron, no, respiras dióxido de carbono, pero no, sopla y el oxígeno hace el fuego. Así que dicen cosas equivocadas, tontos. Me quemó el sol. Ya sé. Olvidé el protector, ya que soy un scout. Boy Scout. Esa es la primera regla. Boy Scout. ¿Protector? No, prepárate. Okay. Ya estamos... Es verdad. Están más o menos como yo ahora mismo. Después del jet y tal, estoy más o menos igual. Rugiendo, chicos. Quemado. Preparen sus salchichas y también sus hot dogs. Jimmy, agradéceme. Hice fuego. Me da igual. Me quiero sentir valorado. Suenas igual que Maddie. Necesito una toma. Ven, Maddie, Dios, fue una broma. No es verdad. 100% falso. Solo estaba con los chicos y llegó la oportunidad de hacer un chiste y lo hice. Todo bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, sí, bien. Sí, verdad. Ok, te amo, Maddie. ¡Ah! ¿Quién es Maddie? ¿Quién coño es Maddie? Porque corre con una navaja. Alguien quítele esa navaja. Para detener a un loco, hay que usar otro loco. Chandler, ataca. Chicos, no olviden su amistad. Tocar fuego. No, tu fuego no lo merece. ¿Qué le dijiste? Tú, 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 pobrecillo. 24 horas en una isla desierta. Por lo menos el vídeo es entretenido, ¿no? Dámela, dámela, dámela. Ay, no. Si no hay comida en los siguientes minutos, iré desnudo. ¿Y saben qué? También voy a destruir todo. Eso es lo que haré. Apagaré el fuego, iré desnudo en 30 minutos, si no como. Es una buena estrategia. O sea, literalmente vives de esto. No me he lavado las manos, pero... Cocina las salchichas. Aquí voy. Let's go. ¿Mascaste el trasero? Sí, así es. Yo. No son las condiciones óptimas para cocinar salchichas. ¿Y qué más da? Estás en una isla desierta que probablemente la hayas alquilado. Coño, habéis alquilado una puta isla desierta. En plan, ¿qué cojones? Bien, preparen los panes, la catsup y la mostaza. ¿Ya quedaron? Tío, la gracia de estar en una isla desierta es cazar tus propias movidas y tal, ¿no? Digo, no seré la única persona que lo piensa, ¿verdad? Aquí en los comentarios lo dicen. No sé, gringo. Fuera de aquí, es mi salchicha. Son mis salchichas. Me sacrificaré y veré si tienen veneno. Dios. Son dos salchichas por persona esta noche. Genial. Aliméntame, papi. Oye, Chris. ¿Qué? What the fuck? Primero. De nada. Nadie más agradece. Se caerá. ¡Cierra el pan! Suelta. ¡Váyanse! ¡Oh, ha comido por fin! Me siento identificado, quiero comer. ¡Nuestras salchichas! ¡Hiciste con la ketchup y la mostaza, Tarek! No lo sé. ¿Cuántas veces? Tío, en una isla desierta no hay mostaza y ketchup. ¿Cuántas veces lo olvidamos? ¿Una? ¡Eso es chicos, mucho! ¡Una es mucho! Siempre que vamos de viaje olvidamos traer ketchup y mostaza y no pasa nada. Solo son condimentos, ¿sabes? En la montaña fue el agua. Puedo quedarme sin agua. Puedes vivir sin agua. Vamos a morir deshidratados. Pero un hot total. Dog sin ketchup y mostaza también podrían meterme a un ataúd. Este plano está todo guapo, pero llámame loco, pero creo que prefiero el agua. Chicos, la toma del dron no es muy buena, apenas nos vemos. ¿No nos vemos? ¡Más fuego! ¿Qué cojones? ¡Ay, qué sueño! Estoy cansado por nadar y lo demás, no quiero moverme, solo dormiré aquí. Buenas noches. Me dormiré con hambre porque tiré mi hot dog.
Yo, seguramente ese hombre pueda comerse más de un hot dog. Y el cuerpo se le sacie con probablemente más de 5. Pobre hombre, se ha quedado con mucha hambre. Me siento identificado totalmente. Estoy cansado de estar en una isla todo el día. Aunque no sé si voy a querer irme mañana. ¿Puedes apagar mi luz? El mal llegó esta noche. Ok. Ahora parezco tonto. Tú lo has dicho. Buen día, chicos. Yo terminé en una tienda. No sé cómo. Dormí muy mal. La arena no es muy cómoda. Tengo sueño. Me imagino. Quiero levantarme, por favor. Buenos días. Dormí en esta silla. Creo que ya nos vamos a ir. Robo. Lo cree. Espero que el bote llegue pronto. Podría ser la peor noche de mi vida. Todo me duele. Estoy lleno de arena. Me quiero duchar. ¿Puedo ducharme ahora? Bien, chicos. Se me ocurrió algo. De hecho, no. ¿Y si los botes no llegan esta mañana? ¿Por qué lo dices? ¿Tenemos bengalas? Lo dudo. No. Rayos. Ok, bien. Espero que los botes... Ha dicho fuck. ¿Cómo que rayos? Joder. La isla apesta. Así es. No pasen 24 horas en una isla desierta. Es horrible. Voy, de hecho, a proceder a alquilar una isla desierta para ir a pasar 24 horas. Gente, nos vemos en la isla desierta. Y espero que los del bote no nos hayan olvidado. Nos aseguramos de recoger todo lo que trajimos a la isla porque, obvio, no queremos dejar un desastre. Eso es horrible. Como fuck. Total. ¡Los botes llegaron! Oigan, buenas noticias. Ya llegaron. Claro que no, están hasta allá. Ya, es verdad, teoría completamente cierta. Es posible que Mr. Beast le veamos morir en uno de sus retos extremos, probable. Ya sé, están por allá. Se acabó. Necesito que me carguen. ¿Cuánto pesas? 76 kilos. Tarek carga a los de 77. ¿Cierto? ¡Ay, hola! ¡Por fin! Vengan, chicos, lo hicimos. Me quemé. No me toques. Lo hicimos. Llegó el bote, es un bote. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Suficiente vídeo de reacción de Mr. Beast por hoy.